Gracias, gracias. Gracias. Y en paquetes de láminas galvanizadas para el mejoramiento de la vivienda. Dale, gracias. Muchas gracias. De Apango, de Martín de Cuilapa. Vamos a dar un fuerte aplauso al gobernador del estado de Guerrero, al licenciado Héctor Astudillo Flores. Fuerte ese aplauso, que se escuche de igual manera a su esposa, la señora Mercedes Calvo de Astudillo. Secretario. Gracias, gracias, felicidades. Que sea para bien de las familias de todas estas peticiones. Muchas gracias, Jenny, perdóname. María de Jesús por Villa Chauteco, Sidronia Mendoza. Chinancle y había lodo por dentro. Y ahora, gracias a usted, ya nos mojamos, ya no me entra el agua. En sí, pues se va mucho el viento, el agua. Ahora me siento muy contenta porque me regalaron mi cuarto. Tiene goteras arriba, somos 5 personas que estamos viviendo aquí. Me siento un poco apretada. Pues ese es el cuarto, a este cuarto, pues sí, que me está apoyando mucho. Gracias, señor gobernador. La esposa y la presidenta municipal haga entrega de apoyos de manera... Entrega de llaves del programa Un Cuarto Más. Clara, fiscal Guateco, de la localidad Zapotitlán, Sotoltitlán. Claudia Morales Pascual, localidad Sotoltitlán. Ella está recibiendo de manera simbólica y ya ha mencionado de los demás beneficiarios. A ver, vamos a levantar las llaves. 1, 2, 3 beneficiarios del programa Un Cuarto Más. Se entregan José Rodríguez Estrada, de sexto A, por favor pasar a recibir sus uniformes y útiles escolares de la escuela primaria Federico Encarnación Astudillo. Y la niña Yequena Tirador Amateco, del quinto grado, grupo B, de la escuela primaria Federico Encarnación Astudillo. Adelante, por favor, a estos dos niños que reciben de manera simbólica. Al final habrán de recibir las escuelas uniformes y útiles escolares para sus alumnos. Claro que sí, fuerte el aplauso. A nuestro público, todos los invitados a la fiesta en espera de el beso. Ahí está, fuerte el aplauso. De esta manera se sella este compromiso de amor con la pareja de abu